Listísimo. Hola, soy Richard Lerner. Y yo, Samuel Schomstein. Bienvenidos a un nuevo episodio de Emparejados. En el programa de hoy vamos a hablar de las canciones infantiles con mensajes terribles. Horrible. Por eso la sociedad está como está. Eran una locura y todas negativas. Entonces, pues tú hoy en día quieres que la gente sea positiva, el amor y la paz, y que lo que le dabas era pura. La producción de este programa, Fabi Rivero, esa persona que nos ayuda a hacer todo en esta casa. Ahora está limpiando a la bebé. ¡Fabi! Suscríbete en nuestro canal. Arroba Richard Lerner. No, esto es YouTube, esto no es arroba Richard Lerner. Ah, igual es Richard Lerner. Exijo que cambiemos el nombre de este canal. No, se llama Richard Lerner y usted se suscribe en Richard Lerner. ¿Qué es eso? Este quiere sacar todo. O sea, él se gana el 50% por ser mi esposo y además el 20% por ser mi manager. No, él gana más que yo siempre. ¿Verdad? Estamos protesta, mujeres al poder. Mujeres al poder. ¿Qué? Al final todo va por esa bella criatura. Eso es verdad, mi vida. Arroba Richard Lerner en Instagram y también en TikTok. Arroba Samuelitos22 también en Instagram y TikTok. Y arroba Emparejados en TikTok, ahí nos ves. Y somos Emparejados en Instagram. Y bueno, también el arroba de Fabi, que lo va cambiando, lo va dejando, no sé, aquí te lo dejo. Mientras tanto es este. Y vamos a comenzar, vamos a hablar de las canciones terribles que nos cantaban cuando éramos unos niños. Y también, o sea, ¿eso está bueno? No se duerme. Las canciones que nos cantaban más, las canciones que cantábamos jugando o que nos enseñaban a cantar cuando jugábamos. Es una locura. Nos cantaban canciones y en verdad, en general, uno canta canciones que ni siquiera escucha el mensaje. ¿Te pasa? Yo nunca, nunca oigo qué está diciendo. ¿Sí? O sea, y canto y me la sé. Perfecto, y nunca llevo el hilo de la canción, no le paro a la letra, simplemente me gusta y tal, y de pronto cuando me dijo... Y de pronto voy yo. Me estoy recordando apenas estábamos saliendo que fuiste a un concierto de Sin Bandera y te dije, te dedico Sirena, y la cosa es como que te dejo. Terrible, o sea, yo dije, estábamos saliendo, fui a un concierto, me dijo, cuando Sin Bandera toque Sirena, ¿te acuerdas de mí? No tenía ni idea que decía Sirena, pero solamente me gustaba la canción. Bueno, pero hay que estar consciente porque cada letra de esa canción te está entrando en el oído y eso es algo muy importante en el desarrollo. Y más cuando eres niño, que uno se va desarrollando, uno va aprendiendo, uno va entendiendo cosas. Entonces, de hecho, todavía no sé qué dice Sirena. ¿Puedes decirme qué dice? Sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas, yo daría lo que sea. Ni siquiera estaba contigo y yo tendría que volver. ¿Estabas en el concierto? Yo no, quería que vuelvas. Obsesivo desde el principio. Obsesivo. No. Sigo obsesivo. Vamos ya con las canciones. Arepita de manteca. Escucha. Arepita de manteca para mamá que da la teta. Arepita de cebada para papá que no da nada. Entonces, después, ¿qué pasa? Entonces, primero, que obviamente mami alimenta. Sí, mami, arepita de manteca para mamá que da la teta. No da nada. Para allá va. Mamá, cuando da teta. Porque puede que no dé teta. Ese no es el punto, sino que dicen para papá que no da nada. Entonces, después se quejan que papá no aporta, que papá no está en casa. Arepita de manteca para mamá que da teta. En ese entonces debió ser arepita de sémola para mamá que da fórmula. No pega. Te quedaste pegada en la fórmula, ya. Vamos allá de eso. Además que dice arepita de cebada, que me imagino que la cebada es por la cerveza. Claro, pero por eso yo... ¡Borracho! Si te pones a detallar cada letra de la canción, tú dices, epa, ya ¿Pero va. ¿Pero quién escribió estas locuras? No sé, hay que investigar. La pregunta es qué tenía en la cabeza esa persona que escribió eso para niños. O sea, bueno, para bebés. Yo me imagino que esa persona fue una mujer. Una mujer, ah, bueno, el hombre la dejó. Obviamente. Y por eso dice, no, tu papá no sirve para nada. Vamos a convertir este programa en analizar lo que estaba pensando el escritor de cada canción infantil. Me parece. Vamos con la siguiente. Duérmete mi niño. No, esa es la peor. Versa así, escucha ahí. Duérmete niña, duérmete ya. Pero que si sueño. No el coco te comerá. ¿Quién se va a dormir sabiendo que el coco está por ahí? O sea, lo que menos tú vas a estar es alerta. ¿Quién no le tenía miedo al coco? Dime no, tú le tenías miedo al coco. Yo le tenía miedo al coco. A mí me encanta el coco. Pero el coco, la fruta, bueno, no el coco, el pero coco. A lo mejor es porque me cantaban esa canción y yo lo transformé. Es depende de cómo lo ves. A no. mí me, seguro me cantaban esa canción y me encanta el coco. No, esta no tiene explicación. De hecho, tú me dijiste, la única
canción que yo no puedo tolerar es la del Coco. Porque obviamente no tiene sentido. Número uno, es una amenaza. Estás amenazando al niño porque le estás diciendo duérmete o te pasa algo. Entonces, ¿cómo tú vas a dormir a alguien a partir de una amenaza? Ok, vamos a hacer la historia del que escribió esto. Ajá. O sea, tenía un bebé que no dormía nada. Seguro estaba tomando un whisky, se estaba tomando un whisky con coco, con agua de coco, ¿no? Y dijo, ¿qué le puede dar miedo a este bebé para que se me duerma ya? O algo. ¡Ah! ¡Oh! Le dio whisky con coco al bebé. ¿Cómo le va a dar whisky con coco? Para que se duerma. No, pero tampoco una locura, o sea, no puedes... Yo digo, ¿cómo se le ocurrió No, eso? Ya va, pero vamos desde la raíz. Número uno, ¿por qué le canta esa amenaza? Porque está harto de lo que está pasando, está harto de que esté despierto, porque eso pasa mucho, de que las mamás o los papás están, dicen, tengo que hacer algo, y este bebé no se duerme, entonces con el bebé despierto yo no puedo hacer las cosas. La y gente eso... es capaz de salir en sus carros para que se duerman. Sí, pero entonces más allá de eso, tú necesitas... Y con la gasolina, ¿cómo está? Perdón. Más allá de eso, tú necesitas entender que tú sí estás haciendo algo muy importante, ya lo dijimos en el programa pasado, que es estar con tu bebé, darle contención, etcétera, pero me imagino que esa persona que estaba diciéndole lo del coco es, vamos a inventar una cosa para que este niño se duerma, para asustarlo y ya está. ¿Tú crees que asustando a alguien se va a dormir? Al contrario, tú vas a estar no me puedo dormir porque si me duermo es que me va a comer coco. Next. Arroz con leche, me quiero casar. Machista hasta el punto. O sea, loco, mira. Arroz con leche, me quiero casar con una viudita de la capital. Primero vamos a desglosarla. Con una viudita de la capital que sepa coser, que sepa planchar, algo así. Que ponga la mesa a su. Ok, número uno. Se quiere casar con una viuda. Entonces está matando al esposo de la persona. Ella ya murió. No. Arroz con leche, me quiero casar con una viudita de la... ¿Una viudita? Entonces tienes que buscar una viuda. Entonces esto tiene varias cosas. Quiera una que haya sufrido de la pérdida de su esposo. Quiera una persona triste. Número uno. Ahora está feliz. Bueno, depende. Bueno, pero yo estoy hablando de una relación que fue maravillosa, tal, etcétera. Bueno, pero tú estás poniendo en contexto un caso en específico. El caso ideal. Estamos hablando en general, puede estar muy feliz. No importa, pero yo lo que digo es que la persona no es la viuda, es la persona que está buscando a la viuda. Entonces dice que sepa coser, o sea, que haga todos los quehaceres en la casa. ¿Y por qué no eres tú? ¿Por qué no dices tú que yo le plancho, que yo le cocino, que yo le... O sea, no, es machista. Y cada quien tiene sus gustos. Ya va, eso es machista. Esta canción, hasta le sacaron canción a esta canción. Le sacaron, porque de verdad es absurda. Yo sé que es de otra época, pero esto no se puede cantar. No, porque tú no quieres educar a tu hija a eso. Pero entre los gustos y colores. La canción dice que sepa coser la persona, que sepa planchar, que ponga la mesa en su santo lugar. Ponla tú. No, pero a lo mejor que ponga la mesa y a lo mejor la canción sigue que yo le cocino todo lo que ella quiera. No, esa es la modificación que le vas a hacer en este momento. No, pero en verdad, ¿cómo se le ocurrió esta canción a la persona? Bueno, era una persona que yo sé, le gustaba una vecina. Estaba viuda. ¿Le gustaba una vecina? No. No estaba viuda. No estaba viuda. Lo iba a envenenar al marido. Y después dijo, entonces estaba metiéndose la cosa, estoy buscando una viuda. Entonces ellos tenían algo. Leonardo Padrón. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino, sí les dan. Se marean y se van borracho. Van a pedir. Esa no la he escuchado, esa la estás inventando. Bueno, esa no es de tu época, mi amor. Nunca la escuché, es que yo soy de Chile, cacho para acá. Así me imagino. Se acercan los maderos de San Juan. Entonces piden pan, o sea, están pidiendo comida y van y no se la dan. Pero entonces. Hay que trabajar, está bien. Hay que enseñar al bebé que hay que trabajar. Pero si le vas a dar vino, le dice piden vino, si les dan. Se marean y se van. O sea, están. Primero que estás incentivando a un bebé, a un niño, a tomar. Vino, no, prohibido, muy borracho. Entonces, comida no, vino sí, no. Canciones, hay que enterrarlas, no cantarlas más nunca. O sea, si tú que me estás viendo, estás cantándole esa canción a tu hijo porque no te estás parando a prestarle atención a la letra, deja hacerlo. La siguiente me pone molesta, es que de hecho este programa me está poniendo molesta. A ver, ve a mi hija también. Patito. Color de café. ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber, tu pata yo vi. Con otro patito. No, ya va muy lejos de aquí. Con otro patito. Otro patito. Color de café. ¡Cachos! Entonces, después te preguntas hoy en día, ay no, ¿por qué? ¿Por qué le montó cacho? ¿Por qué se fue con otro? Ah, porque bueno, le cantaste patito. Le cantaste patito.
Pero tú crees que en verdad la canción influye en el pero futuro? Muchísimo. Yo soy brutísimo para relacionar las canciones bueno, con la... Bueno, ahora le tienes que prestar atención porque tienes una hija que va a estar escuchando y te está imitando. Entonces ahora, no, ahorita no es, ay, yo no sé qué dice la canción. No, ahora es... Ahora tengo que estudiar la canción. Ahora, antes de ponerla, tienes que prestar atención. Además es metiche, o sea, incentiva al metichismo. Pero es así como la vieja chismosa, cuando yo me pongo vieja chismosa. Y que, ay, mira, dime por qué... Dime por qué estás tan triste, quisiera saber. Ay, tú, es que tu papá yo vi muy lejos de aquí con otro patico color de café. Al que escribió esta canción le montaron cacho seguro. Hay una generación de hoy que quiere encontrar su centro porque ha estado descarrilado. O sea, porque ha estado, ¿verdad? Con todas estas negatividades que vienen creciendo, obviamente necesitan algo positivo. La cucaracha. Mi pregunta, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta la patica principal. ¿Cuál es la patica principal? No importa. Esa es mi pregunta que siempre. Es que no importa, si le falta una patica, entonces qué horrible. No, la principal. ¿Cómo? La cucaracha tiene una patica principal. No sé. A lo mejor tiene una patica de medio. No me importa. No me importa, pero. La cucaracha no puede caminar. Porque le falta, porque no tiene la. No, eso es. No, es muy drástica, o sea, es drástica. Además que las cucarachas suelen ser aplastadas. ¿Por qué? Pero eso también está mal. ¿Será por la canción? Que uno ve una cucaracha y uno... Yo no la mato. Pero... Yo no mato ni a una cucaracha. No, tú me mandas a matarla a mí. No, pero no la matamos, la llevamos para afuera. Pero... Ah, ahorita el que escribió esa canción, ¿qué? ¿Qué? La cucaracha, ese era un observador, estaba viendo. Ay, ya no puede caminar. No, claro, ¿cómo va a caminar si le está tirando la... Eso fue lo que pasó. Ay, esto es un juego, bueno, esto es un juego fatal. Me subo, pam, pam, pam. Me subo, pam, pam, pam. Me subo a la... No, exacto, tienes razón. Sí, tiempo. Después solo es una sola. Yo ves que yo me subo a la cama. Me subo a la cama. Mira, escucha, escucha. Solo vas a hacer esto y esto. ¿Será que yo no tuve infancia? Mira. O a mí sí nunca me cantaron este tipo. Ay, por favor, si tus padres le cantan a mi hija eso y ya no le canta más. Mi mamá estaba buscando un disco como loca de las canciones antiguas para Chirel. Y dice que no queremos canciones antiguas. No. Ya dejo de buscarla, la pobre, buscando como loco un disco más linda. Ay, sí, estas canciones hermosas. No, pero es que el coco me va. No. Pero es que yo entiendo, es otra época. Y claro, yo sé que no estaban conscientes de lo que decía. Pero ahora a veces van a cantar una canción y ellos mismos se dan cuenta. Ay, no, esto como que no. Entonces ya es muy bonito porque uno va aprendiendo en el tiempo. Ven, mira. Me subo, pam, pam, pam. Me subo, pam, pam, una sola ya. Me subo a la cama, tiro la maleta, rompo la botella. Mi mamá me pega, yo le pego a ella. Subo al quinto piso, toco el tocadisco que dice así. China, Japón, me hago el tipo, ya va. Ya. Ahorita tengo otro problema. Que estaba concentrado en qué tengo que hacer y no escuché tampoco nada de lo que dijiste. Mi mamá me pega y yo le pego a ella. Número uno, aquí hay varias cosas. No, está muy... Violencia... No hay nada que decir, está muy mal. Muy mal, violencia absoluta. Esto lo inventó, no sé, o sea, no sé quién. ¿Quién loco ha inventado esto? ¿Y por qué no le pegan al papá? El papá pega más duro, seguro. Porque eso no, eso es violencia total. Esto no puede pasar más nunca. Hay que enseñar, no, educar. No, ya va. No era crianza, otra época, volvemos a lo mismo. Crianza respetuosa. Sí, pero no se puede culpar a... No estamos culpando. Estamos analizando. Sí. Analizando la locura. Pero es que ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió esa locura? No puedes, o sea, primero no se educa a los golpes, number one. Segundo, esta canción es una locura, ¿cómo le vas a pegar a tu mamá? Qué irrespetuoso, qué falta de todo. Después, no, está muy mal. Después, ¿y qué? Ay, ¿por qué no se lleva con su madre? Bueno, porque le están cantando, se sube a la cama, le pego a ella, ella me pega a mí y yo le pego a ella. No. La canción está muy mal. Total, next. Ay, no, estás bien triste, Man Bru se fue a la guerra. Qué dolor, qué pena, Man Bru. ¿Cómo le cantas eso a un niño? Que le estás enseñando todo lo de la tristeza que puede conllevar la muerte. O sea, porque obviamente no sé cuándo vendrá, obvio, está en la guerra, puede morir en cualquier momento. Pero por ejemplo, por lo menos le enseñaban las notas musicales. Do re mi, do re fa, no sé cuándo vendrá. Bueno, mira, y fíjate, llenos de guerra. Hay una que es de violación total. De violación. Violación. No puede ser. Mira, en el bosque de la China, chinito, me encontré. Como yo andaba perdida, nos encontré. No sé. Era de noche. Mira, era de noche y la chinita tenía miedo de andar solita. Dale. Ajá, entonces ya va, primero es el miedo. Te da miedo estar solo. Entonces la gente no puede estar sola porque le da miedo estar solo.
anduvo un rato y se perdió junto a la china, me senté yo. Y entonces, esto es lo de la violación, porque él decía, el chinito decía, y yo que sí, y ella que no. Eso es abuso. Así es, no es no. O sea, yo lo que digo es que, porque de pronto uno dice, ay, ajá, pero qué tanto daño le pudo haber hecho a estas canciones. Pero entonces después uno se pone a pensar en cómo está la sociedad. Y bueno, dice, bueno, probablemente sí hubo una falta ahí educacional importante, ¿no? Ojo, uno no sabe lo que está haciendo, o sea, probablemente en este momento estemos haciendo cosas también que en un futuro nos vamos a dar cuenta por investigaciones y todo, que está mal. Por eso no podemos culpar a las generaciones de antes, tampoco no, por cantar estas canciones, porque quizás para ellos no tenía ningún tipo de importancia. Claro, pero ahora que estás analizando una letra, ¿sabes? Tú dices, epa, porque ay, con toda la revolución del poder de la palabra, con todo lo de la atracción, de que las palabras son las que atraen y el pensamiento y la vibración, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando tú ves una canción, ya tú entiendes otro tipo de cosas. Tú dices, ah, no, esto, no, que la patica se fue con el otro, ay, le montaron cacho. O sea, yo creo que las generaciones de hoy le están poniendo a sus bebés, o sea, a sus niños, reggaetón. ¿Qué piensas? No. O sea, eso es peor, o sea, me parece que está. No, eso es grave. También es el resultado de quizás de lo que vivimos antes. Entonces, ahorita está el reggaetón. Yo pienso, por ejemplo, el día de mañana que el reggaetón se va a convertir en letras bonitas. Ese ritmo, pero en letras bonitas. Ya ha pasado, quizás, con muchos artistas. No, pero es que lo del reggaetón es otra cosa, porque el reggaetón ya es un adulto que crea esas canciones. No, y es un adulto que elige. Pero es la consecuencia de que el del que escuchó. Claro, esta canción. Y no soy, y además de eso, es ese padre que escuchó estas canciones, hoy en día le pone reggaetón a los bebés. Yo lo que digo es que cuando tú eres bebé, tú no tienes la opción de escuchar o no, claro, lo que estás oyendo. Si tus papás te lo están poniendo y tú confías en tus padres como en nadie en la vida. Entonces eso es lo que yo digo, como que tú hoy en día tú vas y buscas en la radio o en lo que sea o lo que quieras el reggaetón, pero tú eres el que está eligiendo escuchar esa canción. Cuando eres bebé tú no eliges lo que estás escuchando. Yo digo que, claro, tus padres eligieron lo que tú ibas a escuchar. Uh-huh. Hoy en día, muchos padres eligen ponerle a su bebé reggaetón. Oh, bueno, ¿qué va a pasar en un futuro si esto es así? Bueno, no lo sé, pero espero que mucha gente consciente ya esté surgiendo, que esté escuchando y que pueda hacer que una sociedad avance y que más allá de hundirla, lo que haga es que surja. Entendemos que son canciones que eran del pasado, pero con que solo un niño le haya prestado atención a esas letras de las canciones, es un adulto en caos. Por ejemplo, una niña escuchaba esa de arroz con leche, me quiero casar con una viudita. Entonces la niñita dice, no, es que si no lavo, si no plancho, si no cocino, si no sé qué, si no eso, no me voy a casar. Y además, que tenga que estar viuda. O sea, entonces tengo que encontrar a alguien para que se muera, para que no, con que solo una crea en esas canciones, ya estamos. Y algo estoy seguro es que la música es magia. O sea, nosotros lo vemos con nuestra bebé, cualquier cosito, si no quizás no está de ánimo, le empezamos a cantar y canciones que nosotros hemos estado inventando para ella especialmente porque no tenemos nada que nos guste para llenar ese. Y está feliz, se pone feliz cuando escucha música, cuando le cantamos. Sí, por ejemplo, nosotros hicimos una, mira, ven, bebita hermosa, para la siesta. Porque mucha gente, cuando yo publiqué lo de las canciones, que eran una cosa terrible, yo dije, me dijeron que no, sí, yo le cambio la letra, yo le pongo la del coco, de que si no el coco te comerá, yo le pongo como que ya papi y mami te van a cuidar, y me parece súper lindo. Pero entonces lo que estábamos creando era, nosotros hicimos una que es así como que, cierra los ojitos para descansar. Canta, mi amor. No, yo canto, esa la hizo Michelle, yo no me la sé. Es hora de la siesta, vamos a soñar. Cierra los ojitos, vamos a dormir. Cuando descansamos, también somos felices. Y después le puse una segunda parte, que bueno, que ya eso es como más larga, que es, cierra los ojitos para descansar. Cuando nos dormimos podemos soñar. Cierra los ojitos, vamos a dormir. Cuando descansamos también somos felices. ¡Bravo! Claro, ya está así como que ya va, pero mami, ya esa no es la hora de la siesta. No me cantes esto, está dormido, porque entonces me va a dar ganas de dormir, ¿verdad? Sí. ¿A ti te gusta esta canción? Bueno, nada, un llamado de conciencia una vez más. En verdad, en estos momentos lo que hay que ver es
cómo hacer mejores personas, cómo hacer que crezcan mejores niños para que sean mejores adultos. Es por el bien, mismo bien de ellos que tenemos que hacer que ellos mismos crean un mundo mejor. Suscríbete a mi canal y también síguenos en nuestras redes sociales, arroba Rachel Lerner, arroba Samuelitos22, arroba Somos Emparejados, esto es en Instagram, y en TikTok, arroba Emparejada2. Sí, la presentación de este programa, nosotros dos, y en la producción, Fabi Rivero. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Así que dale like, comenta y comparte, porque si no viene el coco y te comerá. Bueno, es verdad, si no le das like, comenta, comparte, el coco te comerá. No, mentira, mentira. A ti te vamos a cantar. Hola, somos muy felices y hacemos feliz a los demás. ¿Mi Moana? Moana, mi vida, ven acá. Tus perritos son las mascotas más bellas del planeta, los más tiernos, los más bellos, te amamos. Y aquí puedes conseguir un cancionero completo de canciones que valen la pena para los niños. Con esta filosofía puedes crear personas felices, puedes crear... No necesitas ni canciones, tú lo lees y ya, y tú haces a hombres y mujeres de bien.